Hola para todos, en este video vamos a aprender cómo realizar la solicitud de una encuesta del Sisbén. Muy bien, estamos en este momento en la página de sisben.gov.co. El link exacto se lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario para que ustedes puedan acceder directamente. Nos vamos a ir para esta pestaña donde dice Portal Ciudadano. Si de pronto no le sale, no lo ven en el celular, si lo están haciendo desde el celular o en el computador, pues buscan este banner que también dice lo mismo y le van a dar ingreso al portal. Pero lo vamos a hacer desde acá directamente, Portal Ciudadano. Y le vamos a dar iniciar sesión si ya tenemos un usuario o una clave. Si es el caso de que no tenemos un usuario o una clave, le vamos a dar clic en regístrate. Vamos a colocar nuestro documento, vamos a colocar nuestro tipo de documento, nuestro número de documento, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición de ese documento, correo electrónico. Lo confirmamos, o sea que lo copiamos nuevamente. Vamos a colocar nuestro teléfono móvil y una contraseña que vamos a asignar para este portal. Recuerden de colocar algo que ustedes puedan recordar fácilmente. Muy bien, y una vez que tengamos todos estos datos diligenciados, le vamos a dar clic en regístrate. Bueno, una vez que le damos clic a regístrate, nos va a lanzar a esta página en la cual nos dice que debemos de confirmar nuestro correo electrónico. ¿Qué pasa? Nos van a enviar un correo electrónico en el cual vamos a seguir los pasos que dice y le vamos a dar clic al link que nos envían. Este es el correo electrónico que nos envían. Vamos a darle clic donde dice confirmar cuenta. Una vez que le hayamos dado, le vamos a dar clic aquí en inicia sesión. Vamos a seleccionar nuestro tipo de documento, vamos a colocar nuestro número de documento y la contraseña que asignamos anteriormente. Y le vamos a dar clic en iniciar sesión. Muy bien, una vez que hayamos iniciado sesión, entonces nos va a arrojar a esta página en la cual, como podemos ver, está el botón de solicita tu encuesta o consulta el directorio de oficinas. En este caso vamos a utilizar solamente solicita tu encuesta aquí, le damos clic. A continuación nos van a solicitar una información en diferentes pasos que vamos a ir entregando. Para solicitar esta nueva encuesta, entonces aquí nos informan que van a rellenar nuestros datos automáticamente, los que nos piden abajo, y para personas extranjeras, sobre todo la población venezolana que está en nuestro territorio habitándolo, si tienen su documentación al día también pueden solicitar esta nueva encuesta y esto les va a permitir acceder a diferentes beneficios como el tema de la salud. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo de la página y vamos a rellenar estos datos que dice lugar de solicitud y aplicación de encuesta. Vamos a seleccionar el departamento, el municipio, vamos a seleccionar la ubicación de la vivienda y vamos a colocar la dirección. Aquí nos preguntan si nuestra dirección es normalizada, que qué quiere decir, que sea una dirección que está compuesta por carrera, calle, un número de puerta, porque hay lugares en diferentes municipios que no cuentan con este tipo de direcciones, entonces aquí se selecciona si sí o si no. Cual sea su caso, pues da la respuesta. En mi caso, sí. Se nos va a abrir este campo en el cual vamos a ir seleccionando lo que se ajuste a nuestra dirección. Voy a hacer el ejemplo con una dirección para que ustedes vean cómo se diligencia. Entonces, en esta parte vamos a seleccionar si es una calle, carrera, diagonal, transversal. Para este caso es una calle. Vamos a colocar el número de la calle. Si ese número tiene alguna letra o indicativo, aquí lo seleccionamos. Si no, lo dejan en blanco. Ahora pasamos a esta parte que ya es el número de la puerta. Listo, en el cual vamos a colocar el primer número. Si esa carrera tiene un indicativo, aquí lo seleccionamos. Si no, lo dejamos en blanco. Y aquí el segundo número después del guión de la puerta. Aquí vamos a colocar los complementos. ¿Qué son los complementos? Por ejemplo, si es una unidad, entonces vamos a seleccionar qué apartamento es o qué bloque. Si es una dirección, sobre todo en zonas rurales, entonces si es en una esquina, si es un garaje, si es un interior. Aquí nos dan varias opciones que ustedes pueden ir viendo, en la cual vamos a poder dar más detalles para que el encuestador o encuestadora pueda llegar a nuestro domicilio. Recuerden que esto es muy, muy importante, porque esta es una de las principales razones por las cuales muchas veces la gente dice: solicité la encuesta del Sisbén, pero nunca llegaron, pasaron 6 meses, 1 año y nunca. Es porque a veces llenamos mal los datos, tanto de dirección como de teléfono, entonces por eso no se pueden comunicar con nosotros. Entonces aquí aprovechen esta parte, colocan lo que ustedes quieran
y aquí tienen libertad de colocar lo que quieran. Ah, que quieren poner al lado de la tienda de Don Carlos. Entonces lo colocan. Y le vamos a dar agregar dirección. Como pueden ver, entonces aquí sale la dirección ya completa en la cual ustedes van a verificar si sí es. ¿Qué me equivoqué? Se devuelven, editan y listo. Cuando ya la tengamos completa, le vamos a dar siguiente. Ahora entonces vamos a pasar a personas del hogar. Aquí vamos a agregar a todas las personas que habitan con nosotros en la casa y para agregar a cada miembro le van a dar clic en adicionar miembro del hogar. Van a llenar todos estos datos que piden de cada uno de los miembros de su hogar y le van a dar a agregar persona. Cuando lo agregan, les va a salir aquí esa persona que agregaron. Así lo van a hacer con cada uno hasta que esté en el total. Para este ejemplo que estamos haciendo, la persona vive sola. Una vez que tengan el total, le van a dar en siguiente. Muy bien, en esta parte vamos a designar quién es el jefe del hogar. Esto tienen que tenerlo bien presente, que es la persona que va a quedar encargada de la ficha del SISBEN, es decir, a quien el SISBEN siempre va a necesitar para hacer alguna modificación, que esta persona se autorice o no. Entonces deben de designar una persona que siempre esté disponible y que siempre vaya a estar en ese núcleo familiar. Entonces aquí vamos a darle en seleccionar. Aquí nos saldrían todas las personas que agregamos anteriormente. Para este caso, como es una sola persona, seleccionamos a esa persona, le damos clic en designar jefe de hogar. Aquí ya va a aparecer con el título de jefe de hogar y le vamos a dar en siguiente. Aquí vamos a revisar todo el resumen de la solicitud, que son todos los pasos anteriores que hemos colocado. Vamos a revisar que estén bien escritos, que estén bien anotados. Muy bien, algo muy importante que nos mencionan acá. Recordemos que los municipios son los encargados de enviar a los encuestadores, pero podemos hacer seguimiento por medio de este portal y de esta forma mantenernos al tanto del estado. Entonces aquí, si seguimos dando inicio de sesión, una vez que demos clic en realizar solicitud, vamos a estar pendientes de cómo va avanzando el proceso. Entonces nos vamos hasta abajo, aquí vamos a darle clic en el leído y estoy de acuerdo con la autorización y declaración de la persona solicitante. Aquí estamos declarando de que todo esto es real. Le damos clic, que quede el chulito azul ahí, y le vamos a dar clic en realizar solicitud. Muy bien, una vez que finalicemos nos van a dar un radicado del trámite. Importante que guardemos ese número de radicado, pues es con el cual vamos a estar haciendo seguimiento de qué pasa con la solicitud. Igualmente nos va a llegar un correo electrónico con ese mismo radicado que nos va a confirmar de que la solicitud se envió. Como pueden ver, este proceso por este medio es muy fácil y sencillo y nos va a evitar tener que hacer largas filas en las oficinas, que a veces se vuelve bastante tedioso este proceso de manera presencial. Bueno, recuerde darle me gusta al video si le sirvió, recuerde suscribirse para ver más contenido y le recordamos que también estamos en Facebook, cualquier consulta nos la pueden hacer más fácil por Facebook. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en uno próximo.